Hola amigos y amigas, soy Fer y hoy pasamos a octavos, la escaloneta se repuso, hizo lo que había que hacer, le ganó a Polonia 2-0 y pasamos de ronda. Voy a decir unas cosas y me tengo que sincerar, el primer tiempo hasta más o menos el minuto 30 no lo pude ver. Se me cortó Flow, la verdad que Flow un desastre. Sé que están en promoción, sé que dicen vení a mirar todas las copas, todos los partidos de la Copa del Mundo gratis, pero no por gratis hasta el 31 de diciembre. Tiene que ser un mal servicio. Flow se trabó, Flow no respondía, escuchando partido por la radio, así que la verdad que no puedo decir cosas certeras del primer tiempo. Después cuando volvió ya estaba medio intermitente, se cortaba y no, así que lo escuché por la radio. El segundo tiempo sí lo pude ver. Quiero decir que la selección hizo lo que había que hacer. Scaloni principalmente con los cambios que hizo, muy bien Scaloni cambiando de partido a partido. Vio que a esto lo habrá visto más enchufado a Cuti Romero que a Licha Martínez, o decían por la altura o no, pero puso a Cuti Romero. Cuti Romero respondió muy bien. El error estuvo en haberlo puesto en el partido contra Arabia. Ahí el Cuti Romero, si descansaba ese partido, no íbamos a sufrir tanto porque él después iba a jugar bien. Quiero decir que esta fase de grupos nos sorprendió a todos. Yo pensaba que este partido contra Polonia ya íbamos a tener los 6 puntos, ya íbamos a tener el primer puesto y que iba a jugar, por ejemplo, Rulli, iba a jugar Dybala, iba a jugar Thiago Almada, iba a jugar el Turrito Correa. Pero bueno, llegamos al último partido con los huevos en la garganta, perdón la expresión. A ver si se le ganaba a Polonia o no, porque dependías de otro resultado. Pero bueno, Argentina pasó por arriba a Polonia. Polonia no hizo absolutamente nada. Tiene un arquero que es Chesney, que es impresionante ese arquero. Está en la Juventus, pero mañana puede estar en Manchester City, en Manchester United. Puede estar en Barcelona, puede estar en el Real Madrid. Un arquero crack. No suele decirse la palabra crack para arqueros, pero este arquero es crack, es tope de gama en arqueros. Fue el único. Después ni Lewandowski, ni Zielinski solo estaba ahí para que lo nombre el relator y le dé un espasmo, le dé un escalofrío, le corra un frío por la espalda a los hinchas de River. Porque la palabra Zielinski, digo por si alguien no lo recuerda, River se fue al descenso, algún desprevenido quizás está mirando, River descendió y el equipo de Belgrano que le ganó la promoción lo dirigía Zielinski y River con Zielinski tiene algo personal. Entonces estaba solo para eso, para que el relator dijera Zielinski y los hinchas de River empiecen a temblar, pero después no hizo nada. Lewandowski está para hacerle el meme que le hicieron a los mexicanos, a Argentina, con la camiseta y la percha, porque Lewandowski no existió, quiso prepotear ahí medio a Messi, como para que se acuerden que Lewandowski estaba jugando, pero Lewandowski pésimo. Polonia va con Francia, ya sé, no es nuestro problema, pero yo creo que Francia va a pasar. Argentina hizo muy bien ganando el grupo porque evita a Francia, que es un rival totalmente que puede decirse que va por el bicampeonato porque Francia juega muy bien. Ahora nos toca Australia. De Australia tengo que decir que realmente habré visto pedazo del partido de la fase de grupo, pero no lo tengo estudiado, no conozco a un solo jugador. Van a empezar los chistes de los canguros y demás, pero me parece que Australia para octavos. Ojo, es cierto que Arabia Saudita te pegó terrible cachetazo en la primera fecha. Te empujó del tren en movimiento y vos quedaste tambaleando y ahora te acomodaste. Pero Australia es un rival totalmente ganable.
un rival inferior y un rival que Argentina puede vencer. No voy a decir que es pan comido, pero es un rival que Argentina le puede hacer esto que le hizo a Polonia, borrarlo de la cancha. Polonia todos tirados atrás por lo que vi el segundo tiempo. Lewandowski nada, el arquero hizo lo que pudo, muy bien el arquero Chesney, le atajó el penal a Messi, otra vez le regalan un penal a Argentina, ese penal no fue, el tipo nunca lo ve a Messi, le metió el dedo en el ojo, si eso fue penal, entonces el de Neuer a Higuaín es 35 años de cárcel en calabozo más triple pena de muerte, porque la verdad que comparados, o sea, un dedo en el ojo de un arquero que no lo ve es penal y un rodillazo que le reventó el cráneo a Higuaín no lo cobraron. Entonces, bueno, está bien, otra época, otros reglamentos, pero no hay un parámetro, te cobran cualquier cosa. La verdad que nos regalaron un penal. Messi, que dicho sea de paso, con todo el cariño que uno le tiene, Messi no jugó bien contra México. Abrió el partido con un gol, pero Messi se lo nota mal físicamente y en la selección siempre le falta ese poquito para consagrarse más consagrado de lo que está, como para ser el absoluto jugador de la selección en la historia, le falta siempre un poquito más. Messi cruza ese penal, yo creo que lo que quiso hacer es ponerla en el lateral del arco para que el arquero se estire y no llegue, esos penales son imposibles para los arqueros, a Messi no le salió, lo tapó Chesney, otra vez ataja un penal Chesney como contra Arabia Saudita, un arquero impresionante, después le tapó otras pelotas a Messi, el gol lo hizo McAllister, un excelentísimo jugador, un tipo muy sobrio, muy sereno, un tipo que sabe pensar, un volante que llega al área, pateó pésimo, creo que el gol es gol por lo mal que patea Alexis McAllister. Si el tipo se hubiera acomodado y lo hubiera pegado, la tapaba el arquero, pero lo mal que le pegó descolocó a Chesney y bueno, los polacos sacaron el medio. Y el segundo gol de Julián Álvarez, que por fin es titular, que Julián Álvarez es un jugador que yo dije cuando lo compró en Manchester City, es muy probable que lo cedan, que el pibe esté en el Málaga, que esté en el Betis, que esté en el Murcia, y sin embargo se la bancó, se adaptó perfecto al Manchester City, sumó muchísimas más cosas de las que ya tenía en River, y ahora en la selección demuestra el pibe inteligente, ve que el arquero Lungo mide 6 metros, se la tiró, se la cruzó, abrió el pie, se la tiró bien lejos para que el arquero no llegue, 2-0, la verdad que de la selección de atrás para adelante, Dibu, la verdad no tuvo trabajo, no se despeinó, yo creo que se tiraba agua con la botellita para no quedarse dormido, porque Dibu lo único que tuvo fue un centro de Zielinski, que Zielinski no esperó que sus compañeros polacos lleguen al área, pateó el centro mal, y el Dibu la embolsó, es lo único de recuerdo del Dibu. Molina, excelente jugador, ese puesto de lateral derecho tiene que quedar para Molina, eso de Montiel que lo liberen como al arquero, creo que era el camerunés, que le dijeron, bueno, listo, no te gusta, anda a tu casa. Eso tienen que hacer con Montiel. Después Otamendi, Cuti y Romero son impasables, son el muro de Berlín. Son dos murallas, muy bien Cuti y Romero, recuperado físicamente. Acuña, me pareció un partido aceptable. La mitad de la cancha Enzo Fernández, lo primero que vino me convenció, después fue en aumento. Tenemos jugador para 15 años por la selección. Enzo Fernández puede llegar a ser ídolo de la selección. Lleva 6 partidos, parece que tuviera 6 mundiales jugados con la selección en lugar de 6 partidos. Un jugador estupendo. Con pase, con llegada al gol, el pase que le dio Julián Álvarez, está bien que ellos se entendían por River, se conocen, siendo inferiores juntos, pero de cualquier manera es un jugador extraordinario. De Paul, me parece que jugó 5 o 6 puntos, pero en comparación al De Paul que veníamos viendo,
Este fue Gundogan, este fue Pirlo en comparación a los otros de Paul. De Paul con nada, mejor dicho, jugando muy mal o digamos, estando un 50% como hoy, juega bien. Imagínate si el tipo estuviera al 80%. Necesitamos ese de Paul, pero quizá ahora en octavos que se resetea toda la tele, todo el sistema de acá. Quizá el tipo empiece a jugar diferente. McAllister, un jugador, como dije, totalmente inteligente, sabe todo, es polifuncional, tiene buena pegada. En este caso no lo demostró porque pateó mal. Y adelante Messi, que me parece que por lo que vi le faltó un poquito. Le faltó un poquito. Parece que es pecado, sí que Messi juega mal, pero Messi no viene teniendo un mundial de lo que se espera de Messi. Me parece que está tocado físicamente, falló el penal, después no pudo. Tuvo una que parecía que era córner y fue que le pegó mal, medio cayéndose. Di María, bastante bien, pero otro que no es el mismo de la Copa América. Y adelante Julián Álvarez, que tiene que ser Batistuta, tiene que ser el 9 por los próximos 4 mundiales. Por fin lo puso Scaloni en lugar del Toro Martínez. El Toro Martínez es un excelente jugador, pero es como dicen, el mundial es un mes, el mundial son o 3 partidos o 7, y el que está mejor tiene que jugar. El Toro Martínez no venía jugando bien, de hecho entró, lo poseyó el espíritu de Higuaín. Tenía todo para clavar el tercero y erró. Y bueno, la verdad que no está bien. Está bien que juegue Julián Álvarez. Después Scaloni metió mano rápido. Él puso a Tagliafico. Se ve que Acuña no lo veía bien. Tagliafico casi moja. Se la pinchó al arquero. Y se ve que a Tagliafico se dio cuenta de que perdió el puesto por no atacar. Y va un poquito más. Después ingresó Paredes, después también ingresó sobre el final Thiago Almada, que Thiago Almada es la debilidad de Scaloni. Scaloni lo quería llevar a toda costa, Scaloni lo quería poner sí o sí. Dijo, bueno, lo pongo ahora, le encanta a Scaloni. Thiago Almada, un jugador que es muy bueno, pero bueno, 10 minutos con los alargues. Era muy difícil que haga algo, sobre todo con un partido liquidado, pero bueno. Le gusta Scaloni. Scaloni dijo: yo tengo 2 títulos con la selección, le di 2 títulos a la selección. Me doy el gusto de llevar un juego que me encanta, que al principio no lo convocó y después lo hizo que reemplace a Nico González o a Joaquín Correa. Él reemplazó a Joaquín Correa y ahora lo tira a la cancha cuando uno esperaba quizá de Dybala, esperaba quizá que entre el Turrito Correa. Bueno, Scaloni lo llevó a pasear. Si hubiera sido por Scaloni, creo que llevaba 15 jugadores. Pues veo muy difícil ahora que juegue Dybala. Vuelvo a decir esto, reitero que creo que hoy era para suplentes. Si ya le ganabas a Arabia Saudita, le ganabas a México, acá ponía suplentes. Pero hubo que jugar con todo, entonces se verá, muchos jugadores no van a poder ni debutar este mundial. Creo que Dybala va a ser muy difícil que entre, si está el partido 8-0 frente a Australia, y bueno, jugará. Después, sobre los últimos minutos, la verdad estuve más pendiente de lo que pasaba con México y Arabia. México se acordó tarde, por eso tenés que ganar de entrada, por eso nosotros teníamos que ganar para asegurarte y depender de vos mismo y no estar como estaba México, que sí, que si haces 3 goles, que haces 2, que haces 1, la diferencia de amonestaciones. Polonia no hizo nada, Polonia hizo la plancha, dijo, bueno, ya estoy clasificado, México no va a clasificar, México no clasificó, ahí le anularon 2 goles por el VAR. Después hubo un tiro libre sobre el final que no lo pudieron embocar. En los últimos minutos le hace el gol a Arabia Saudita, que hizo el gol más importante en la historia de Polonia. Se habrá festejado como ningún otro. Y bueno, Arabia y México quedan afuera. Arabia lo hicimos grande nosotros, le dimos un feriado. Arabia clasificó para cagarle la tranquilidad a Argentina. No volvió a sumar de a 3 ni volvió a sumar. Y bueno.
Arabia y México quedan afuera. Polonia la tiene muy difícil contra Francia. Si Polonia juega como jugó hoy, tienen un arquero espectacular, pero recordá que tenés a Mbappé y a Griezmann, a Giroud. Está bien, Francia tendrá a Benzema y le faltan un montón más que se le lastimaron, pero ojo porque Francia va de candidata, va de cabeza al bicampeonato, es una selección que da mucho miedo. Nosotros vamos contra Australia el sábado a las 4 de la tarde, este horario que nos sienta tan bien, nos hizo ganarle a México, nos hizo ganar ahora contra Polonia y esperemos el sábado poder ganarle a Australia. Reitero, no sé quiénes juegan, me parece que le podemos ganar a Australia. Y después en cuartos te toca Holanda o Estados Unidos, ¿no? Claro, sí, Holanda o Estados Unidos. Y bueno, qué sé yo, Holanda demostró buen fútbol y Estados Unidos más o menos, pero uno creería que siguen siendo rivales que no son cucos, digamos, es decir, no te toca Brasil, no te toca España. Australia le podés ganar, yo creo que las apuestas de Arabia estaban 236 a 1, nadie pensaba que Arabia Saudita le podía ganar a Argentina, uy, perdón. Y bueno, Argentina terminó perdiendo ese partido, Australia cotizará 528 a 1 porque realmente creo que nadie conoce el jugador de Australia y Argentina le puede llegar a ganar, puede pasar. No nos comamos la vaca cruda, recordemos la trompada que nos pegó Arabia. Pero bueno, vamos con todo, se resetea ahora todo, se resetea la cabeza, empieza el mundial verdaderamente. Perdón que subí tan tarde el video, pero salí a festejar porque no sé si vamos a volver a ganar. Viste, no sabés si pasás a cuartos. Me parece que con todo lo que está pasando en Argentina y por lo peleado que fue la fase de grupos, había que salir y había que festejar. Y bueno, entonces llegué y hago el análisis un poco tarde. Básicamente no tengo mucho más para decir, vamos a ver qué esperar de Australia, veremos videos seguramente, quiero agradecer las vistas, quiero pedir si me pones like, si me comentás, si te suscribís, porque me ayudas un montón, pero un montón a que el canal crezca y le aparezca a otros usuarios que puedan venir a ver, también te pido si te querés dar una vuelta por el canal y ver otros videos. También te dejo en los comentarios mis otros videos de este canal. Muchas gracias por ver, nos vemos en la próxima.